¿Apruebas el trabajo de la alcaldesa Lori Lightfoot? No. ¿Quién debería ganar la elección para alcalde el 28 de febrero? ¿Quién es tu candidato? Brandon Johnson. ¿Apruebas el trabajo del superintendente de policía David Brown? Absolutamente no. ¿Apruebas el trabajo del jefe de las escuelas públicas de Chicago, Pedro Martínez? Eh, le daría como una C. <laughs> okay. Pregunta hipotética. ¿Te dan a elegir para el distrito 33? Desarrollos privados o proyectos de vivienda asequible. ¿Con cuál te quedas? Desarrollos de vivienda asequible es lo más que necesitamos ahora mismo para evitar el desplazamiento. ¿Votarías a favor de aumentar impuestos si el dinero te aseguran va a ser utilizado para resolver una emergencia? Eh, los impuestos, dependiendo de los impuestos que estás hablando, si son impuestos a la propiedad, por ejemplo, sabemos que eso lo que ha estado haciendo es promoviendo desplazamiento, así que no.